hay un buen lugar. Aquí está bien. Soy Austin. Y yo soy Kelly. Estas olas se ven fantásticas. ¿Listo para montarlas? Sí, listo. Muy bien, hagámoslo. Háganlo. ¿Vamos? Soy asesor informático. Y yo soy artista. Con Kelly estamos casados hace 18 maravillosos años. Vivimos en la zona metropolitana de Washington, D.C., en una pequeña ciudad en las afueras llamada Ruston, y buscamos una casa frente a la playa aquí en Hatteras Island, en Carolina del Norte. Adoptamos a Gregory hace casi 2 años y medio. Es el mejor complemento que ha tenido nuestra familia y es uno de los motivos por los que decidimos comprar una casa aquí. Realmente queremos que él tenga acceso a la playa. Outer Banks está formado por una cadena de islas. Y Hatteras Island es una de las principales islas de aquí. Venimos a Outer Banks desde hace 12 o 13 años y desde que comenzamos a venir, realmente nos enamoramos del lugar. ¡Woo! Y una de las razones por las que elegimos Hatteras Island es por el surf que hay aquí. Lo realmente asombroso de esta zona es que tienes acceso tanto al lado del océano como al lado tranquilo. Sientes que tienes el océano a ambos lados y eso es asombroso. No puedes superar eso. He soñado con vivir en la playa toda mi vida. Así que creo que he estado soñando con esto mucho tiempo y quizás presionando un poco más que Austin, especialmente desde que llegó Gregory. Los últimos años realmente se convirtió en un objetivo. Buenas olas, amigo. Y creo que será una realidad muy pronto. Y no puedo, honestamente, no puedo creer que vaya a pasar. Realmente es un sueño. ¡Excelente! ¿Viste eso? Atrapamos unas buenas olas allí. ¡Papá! ¡Genial! Ya estoy listo para volver. Bien, ¿por qué no me cuentan un poco lo que están buscando? Sí, claro. Buscamos 3 habitaciones y 2 baños. Me interesa que tenga acceso a la playa y que tenga las vistas más increíbles que pueda haber. Me gustaría estar cerca del agua, lo más cerca posible. Bien. Y realmente me gustaría encontrar algo con mucho encanto. Queremos poder rentarla cuando no estemos allí. Claro. Así que queremos algo en donde la gente quiera quedarse. Y he notado que muchos alquileres aquí en Hatteras son de esas casas cuadradas. Y no estoy segura si es el estilo que yo quiero. No, eso es lo que llamarían una tradicional casa de playa, el estilo Hatteras Island. Y esas son las casas que se construyeron años atrás. Eso era algo muy típico de aquí. Aún tienen algo de encanto, incluso, aunque sean pequeñas. Bien. Pero ya saben, definitivamente hay que buscar. Yo no tengo problemas con la forma cuadrada. De hecho, creo que es linda. Y he notado que algunas tienen construidos puestos de vigía. Sí, claro. ¿No? Así que eso sería ideal para la vista. Bueno, ¿dentro de qué rango quieren mantenerse? Nuestro presupuesto es de 330 mil. Bien. Estamos abiertos a hacer algunas reformas mientras sea algo estético. Pero lo ideal sería que esté en condiciones. Genial, haré una investigación. Voy a buscar ese encanto, esa vista. Definitivamente es algo que podemos lograr. Espero realmente encontrar algunas casas para que puedan recorrer Hatteras Island. Sí, lo sé. No puedo esperar. También. Será muy divertido. Bien. Genial. Okay, gracias, Jen. Muy bien, chicos. Quería que comiencen aquí en la playa porque esta casa está a solo 3 lotes de aquí y es su mayor punto de vista. Es hermoso. Sí, esto es impresionante. Estamos justo afuera de Seascape, que es una casa de 3 habitaciones y 1 baño y medio. Es la tradicional casa de playa de Hatteras Island. ¿Y cuál es el precio de esta casa? El precio de esta casa es $279,000. Ah, está bastante bien. Lo que es mucho más bajo que... Está dentro del rango. Así es. Están en Buxton. Buxton. Genial. Es un pequeño pueblo. Es una mezcla de casas de renta, pero muchos residentes de tiempo completo viven aquí también. Bueno, estamos ansiosos por verla. No bueno, puedo ¿por esperar. Qué no se adelantan y echan un vistazo adentro y me dicen okay, que... Ok, genial. Gracias, Jen. Ok, genial. Oh, qué bonito. Vaya, me encanta entrar por la puerta y ver la cocina. Tengo acceso a la sala familiar. Me preocupa un poco la mesa del comedor. Sí, se ve apretado. Sí, es un poco apretado ahí, pero sería genial mover la mesa afuera a la zona del balcón. Sí, eso sería es divertido. Balcón, sí. Ya tienes algunos asientos aquí, algunos lo que asientos es, por aquí, es genial para el interior. La cocina está en muy buenas condiciones. Y también tiene un buen tamaño. La casa parece pequeña desde afuera, pero cuando entras realmente se ve más amplia. Sí. No es esa típica casa de playa cuadrada y sin encanto. Sí. Puedo vernos trabajando en ella. Es lindo el orden de las ventanas también. Literalmente tienes una vista desde todos lados. Gracias. Oh, vaya. Esto es increíble. Es hermoso. Sí, estaría aquí todo el tiempo. Esto es realmente impresionante. Puedo imaginarnos aquí en las noches con una copa de vino. Es simplemente hermoso. Sí. Bien, parece que tenemos baño completo. Tiene buen tamaño. Es grande, sí.
Entonces parece que esta debería ser la habitación principal. Me gusta cómo iluminan ambas ventanas. Me preocupa un poco el tamaño. Sí. Sí. Si lo piensas, es la principal. Es una principal muy pequeña, pero pueden dormir dos. Y es genial. Así es. Muy bien. Bueno. Mira, esta parece del mismo tamaño que la anterior, pero el orden es diferente. Bien. Y hay un baño, así que esta debe ser la principal. Oh, tienes razón, pero igual sí, me gusta. Sí, sería genial para niños. Veamos el baño. Muy bien, tú primero. Oh, es un Jack y Jill, qué bien. Oh, pensé que era un baño en suite, pero tienes razón. El problema es que es medio baño, pero para nuestra familia es perfecto. Creo que es genial. Ok. Veamos la habitación de invitados. Ok. Es bonita, hermosa iluminación. Me encantan las ventanas y la luz de las habitaciones. Es lindo, ya puedo imaginarme redecorando y eligiendo la combinación de colores. Y me encantan los pisos. Los pisos son lindos. Me encanta lo que eligieron.